Hola queridos suscriptores, sean bienvenidos una vez más a nuestro canal. El día de hoy les vamos a mostrar cómo abrir una laptop Lenovo IdeaPad 3. Ok, bueno, aquí tenemos lo que es esta laptop de, de un cliente. Lo vamos a mostrar. Por la parte de abajo de la laptop eh, lleva sus respectivos tornillos. Este, cada uno este, hay que removerlos. Es muy importante. Eh, separarlos ordenadamente es decir los tornillos de aquí enfrente son pequeños y los tornillos de aquí atrás son grandes entonces hay que separarlos porque al momento de armarla es muy importante ensamblar cada tornillo donde donde debe de ir bueno una vez que ya tenemos removido lo que son los tornillos vamos a proceder a quitar lo que es la lo que es la base o la, la tapa base como pueden ver ustedes aquí tiene una una ranura Aquí ustedes tienen que meterle lo que es una tarjeta plástica. Ok, en este caso nosotros ya la, ya la abrimos. Vamos a, a proceder a remover lo que es la, la tapa base. Ok, bueno, como les comentaba, hay que utilizar lo que es una tarjeta plástica y aquí en esta parte ustedes van a insertar lo que es la, la tarjeta y poco a poco lo van a ir este, abriendo y poco a poco va a ir este, tronando lo que es la, la base. Como ustedes pueden escuchar y así sucesivamente le dan por toda la orilla de la de lo que es la, la laptop como pueden ver poco a poco se fue abriendo Entonces en este caso ustedes háganlo con sus dos manos y así que una vez ya removido lo que es completamente toda la base la abren con mucho cuidado y como pueden ver así de fácil y sencillo se abre una laptop el Lenovo IdeaPad 3 ok como pueden ver pues aquí están todos los componentes batería disco duro abanico tarjeta madre memoria RAM en este caso vamos a darle un mantenimiento a esta laptop como pueden apreciar tiene mucho polvo aquí lo que es en, en el abanico y pues Básicamente así es como se abre una, una laptop de nuevo. Ok amigos, bueno espero que este video sea de utilidad. No olviden compartir nuestro video en sus redes sociales. Suscríbase para más contenido. Cuídense mucho y que Dios les bendiga. Nos vemos hasta el siguiente video. Bye.